Informativos UMH, con Asunción Niñoles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de actualidad universitaria. Reciban el saludo de Andrés Maestre, de Borja Cabrera en los controles técnicos y el mío propio. Les avanzamos los titulares en el sumario de este lunes 26 de enero y comenzamos. Formación. El Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández ha organizado la 16ª Escuela Nacional de Materias Moleculares. Hoy hablamos con Ángela Sastre, profesora del área de Química Orgánica de la UMH. Concurso. La UMH convoca la 6ª edición del Premio Radiofónico Pepe Andreu. Investigación. La UMH crea un órgano encargado del bienestar animal. Reportaje. La UMH Televisión emite un reportaje sobre la radio universitaria. El Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández ha organizado la 16ª Escuela Nacional de Materiales Moleculares. Llevará a cabo del 1 al 6 de febrero en el Castillo Fortaleza de Santa Pola. Para ahondar un poquito más en esta actividad, tenemos al otro lado del teléfono a la profesora del área de Química Orgánica de la UMH, Ángela Sastre. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Bueno, buenos días. Antes de nada, ¿en qué consiste esta Escuela Nacional de Materiales Moleculares? El objetivo fundamental es el de formar jóvenes investigadores y sobre todo pues en el campo de la nanociencia y de los materiales moleculares. En definitiva, lo que se trata es de, bueno, pues de que estos estudiantes pues ahonden sus conocimientos en los compuestos, en moléculas que presentan propiedades muy avanzadas de tipo óptico, eléctrico y magnético. Estas moléculas con estas propiedades pues van a dar lugar a distintos tipos de dispositivos, como puede ser memorias inteligentes o transmitir electricidad, sistemas que emiten luz, por ejemplo, para poder obtener diodos emisores de luz en televisiones, en teléfonos móviles, o sistemas también que pueden captar luz y formar, dar electricidad, como placas solares. Eso es el objetivo fundamental de la escuela. Y en este encuentro, en esta actividad, que como decíamos se va a llevar a cabo del 1 al 6 de febrero, ¿cómo se estructura exactamente? Está estructurada en tres tipos de charlas. Son conferencias, charlas magistrales, que las imparten durante una hora investigadores de España y del extranjero de mucho prestigio en temas relacionados sobre los materiales moleculares generales, y luego pues también hay ponencias más cortas también de investigadores que centran principalmente lo que las investigaciones relevantes que están realizando. Y luego una parte muy importante de todo esto, la escuela es muy densa, empezamos el domingo por la tarde y terminamos el jueves por la noche. Por la mañana y un poquito por la tarde tenemos estas clases magistrales y charlas de investigación. Y luego por la tarde, después de una pausa de café, lo que tenemos es las ponencias de los jóvenes investigadores, que también son estudiantes que, durante 10 minutos nos cuentan qué es lo que están haciendo en su máster, qué es lo que están haciendo en su tesis doctoral. Y este año la verdad es que hemos tenido un éxito enorme y tenemos a más de 50 charlas de estudiantes que van a impartir durante 10 minutos, como he dicho, su trabajo de investigación que están realizando. Y bueno, pues también hemos querido darle un poquito de espacio pues a que pues todo el mundo que viene de distintas partes de España y algunos del extranjero también, pues visiten la ciudad de Santa Pola, que es un entorno pues muy muy interesante. El ayuntamiento se ha volcado mucho, la Universidad Miguel Hernández también nos ha prestado mucha ayuda al respecto, y bueno, pues vamos a poder visitar todos los museos de Santa Pola, el Museo del Mar, vamos a ir al Museo de la Sal, aprovechando justamente el horario de comida. Incluso, bueno, pues vamos a hacer un arroz en las salinas de Santa Pola, y bueno, pues la verdad es que espero que la gente pues pueda apreciar el entorno que tenemos en esta zona. Van a compatibilizar de alguna manera la formación pero también el ocio. Sí. Díganos, el perfil más o menos del público objetivo. Pues vamos a ver, la escuela está abierta a todos los interesados en el área de los materiales moleculares, España y también, porque como he dicho, del extranjero. Va dirigida a estudiantes de física, de química, de biología, de ingeniería, que puedan estar interesados en este campo. No solamente estudiantes, hay muchos profesores que también vienen
a ser estudiantes, o sea, escuchar las charlas, porque aparte, bueno, pues de formar estudiantes, también sirve de foro de encuentro de investigadores y para, bueno, pues para ver el estado actual de la investigación en este campo en estos momentos. Entonces, cualquier persona interesada, sea de la UMH, por supuesto, o de, bueno, pues de cualquier otra universidad, pues aquí, o bueno, pues no solo de la universidad, cualquier persona que pueda estar interesada, pues puede venir. Está abierto el plazo todavía hasta el 28 de enero, pero que no lo dejen porque ya es inminente. Pondremos en cualquier caso en un rótulo el link para que nuestros oyentes se puedan inscribir, si luego lo ven a través del canal educacional que tiene la UMH en YouTube. Nada más, Ángela Sastre, gracias por acompañarnos y por contarnos en qué iba a consistir esta Escuela Nacional de Materiales Moleculares. Muchas gracias. Vale, gracias a ti. Sepan también que durante la Escuela de Materiales Moleculares tendrá lugar la reunión del Grupo Especializado de Nanociencia y Materiales Moleculares de la Real Sociedad Española de Química y Física, donde se entregará el premio NanoMatMol a la mejor tesis doctoral presentada en España. También habrá un premio a la mejor ponencia de jóvenes investigadores y varios accessits patrocinados por la empresa ilicitana Yosepo. La UMH convoca la sexta edición del Premio Radiofónico Pepe Andreu. La Universidad Miguel Hernández y la Asociación de la Prensa de Alicante han organizado la sexta edición del Premio de Periodismo Radiofónico Pepe Andreu para homenajear a este periodista ilicitano por su gran trayectoria profesional. El premio está dotado con 3.000 euros. A este certamen podrán optar hasta el 30 de septiembre de este año 2015 todos los trabajos radiofónicos emitidos entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015. 2014, por cualquier emisora o cadena de emisoras nacionales e internacionales basados en el mundo de la cultura, la ciencia, el deporte y la docencia. La duración de los programas será de entre 5 y 30 minutos. En la quinta edición del Premio Radiofónico Pepe Andreu, el galardón recayó en el autor del programa La Radio de los Mil Tiempos, de Luis Zaragoza Fernández, de Radio 5, de Radio Nacional de España. El ilicitano Pepe Andreu dedicó la mayor parte de su vida al periodismo, su profesión. Miembro de la Junta Rectora del Misteri de Elche, trabajó en el diario Información y fue director en distintos medios de comunicación como Radio Elche, Radio Cadena Tortosa, Radio Nacional de Elche y Radio Nacional de Alicante. Desde 1998 hasta 2006 fue vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Alicante, en la que era responsable del curso Periodistas 2000 y participó activamente en la organización y celebración del centenario de la asociación en 2004. En 2007, año en el que falleció, era director de Onda Cero Elche. La UMH crea el órgano encargado de bienestar animal. La Universidad Miguel Hernández ha creado el órgano encargado de bienestar animal con el objetivo de reducir el número de animales usados y velar por el bienestar de los mismos. La UMH Televisión emite un reportaje sobre la radio universitaria. La radio es de todos. Este es el título del último reportaje de UMH Televisión centrado en la radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Radio UMH es una herramienta pensada para que la comunidad universitaria disfrute y elabore sus propios espacios radiofónicos, así como para difundir y dar a conocer a la sociedad lo que sucede dentro y fuera de los campus de la UMH, que tiene en Elche, Orihuela, San Juan de Alacant y Altea. Así lo explica el director de la Oficina de Comunicación de la UMH, José Juan López Espín. La mayoría de los programas son de nuestros alumnos, mayoritariamente de periodismo, pero también de otras carreras, también de PDIs, de profesores, de personal de administración y servicios, y a la misma vez que estamos haciendo esa formación, que están aprendiendo a hacer radio, pues están haciendo radio de calidad que divulgan la marca UMH. El reportaje de UMH Televisión muestra a las personas que hacen posible el funcionamiento de Radio UMH. Las temáticas, tal y como explica la directora de Radio UMH, Sonia Martínez, son muy variadas. Las temáticas, como digo, pues van muy encaminadas a arte, a ciencia, a medio ambiente, a solidaridad, a deportes. Cada temporada se suman más proyectos a la radio que persigue el objetivo de difusión universitaria. Jesús Rodríguez Marín fue el rector que puso en marcha Radio UMH en 2007. Es una radio que aporta muchas cosas que la radio comercial o la radio, incluso las radios no comerciales como las radios públicas, pues no aportan, que es un poco la frescura, ¿no? Cantidad de temas que hay en la universidad que pueden ser objeto de, como se ha venido luego demostrando a lo largo del crecimiento de nuestra radio universitaria.
Saludem ja a Mati Baño, de la Unitat de Cultura y Extensión Universitaria y Promoció del Valencià, de la UMH. Mati Baño, bona esperada. Hola, què tal, com esteu? Què activitats culturals tenim per aquesta setmana? Bueno, aquesta setmana continuem a la nostra sala d'exposicions amb l'exposició sobre l'obra d'Eusebi Sempere, De luz será la línia, i la tindrem fins al dia 26 d'abril. Hi ha visites guiades, amb la qual cosa, si algun col·lectiu està interessat, s'ha de posar en contacte amb nosaltres. cultura@umh.es. Per d'altra banda, a l'Espai Cultural Obert tenim una exposició històrica, és una mirada històrica sobre el valencianisme republicà, des de 1837 fins al 1977. Aleshores, com ja he dit, és una mirada històrica sobre aquests fets que han ocorregut en el nostre territori. Aquesta exposició comença a partir d'esta vesprada i estarà amb nosaltres fins al dia 27 de febrer. I per últim, comentar-vos que comencem el cicle de cinema infantil en valencià, que comença aquest dissabte, són totes les vesprades de dissabte des d'ací fins al dia 7 de març, a l'edifici Innova. Cada dia tenim una peli i comencem amb Turbo. La peli Turbo, així que tots els xiquets estan convidats, de 18:30 a 21:15, perquè hi ha també un taller especial fet amb monitors per a ells, per a xiquets. Pues en tomant nota, moltes gràcies, Mati. Fins Vinga. La setmana que ve. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Antes de despedirnos, les recordamos que la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, visita a partir de las 3:45 de hoy el Instituto de Neurociencias. Y por otro lado, el rector inaugurará mañana a las 12 el edificio Audiovisuales ubicado en el campus de Altea. Hasta aquí el informativo de este lunes 26 de enero de 2015. Nosotros les dejamos con Voces Franjiverdes. Feliz tarde y hasta mañana.